Nota de aclaración, hacer todo lo que estoy por hacer, lo hago 100% solo porque sirve muchísimo para anotar milímetro a milímetro todo lo que estoy haciendo y bajarlo a tierra, pero no es 100% necesario, así que arrancamos. Ahora sí, arrancamos cómo ganar masa muscular con tus entrenamientos de la mejor manera posible y paso a paso. Una cosa muy importante antes es distinguir cuatro niveles que sirven muchísimo para, obviamente, bajar las cosas a la realidad y ver en qué nivel estás vos. El primer nivel. El primer nivel o nivel inicial consiste básicamente en agarrar y anotar tanto tus repeticiones como tus pesos que vas tirando en los ejercicios core. Ejercicios core, por ejemplo, pueden ser las sentadillas, las deadlifts, las Romanian deadlifts, dominadas, press de pecho plano. En sí, los ejercicios que más te van a estar diciendo cómo estás rindiendo físicamente y en dónde está tu físico y tu rendimiento ahora. El nivel 2 consiste en básicamente agarrar, y vos ya estabas anotando en el nivel 1 las repeticiones y los pesos de tus ejercicios core. Bueno, ahora vas a agarrar y a eso vas a agregarle las series que estás haciendo. Esto parece muy pero muy simple, muy básico, pero en realidad ayuda a cambiarte básicamente todo el juego, porque a partir de ahí vas a poder calcular lo que sería el volumen que estás tirando en esos ejercicios tan pero tan importantes, y después obviamente eso te va a ayudar muchísimo para ver cómo es que estás rindiendo en la semana, mes a mes, porque vas a poder ver ese volumen que es el total de lo que estuviste haciendo, y de ahí vas a poder decir mucho más fácil, bueno, ¿cómo hago para mejorar? Simplemente cambia, varía un poco de ese volumen total, intenta aumentarlo de alguna forma, y así obviamente de manera asegurada vas a lograr un montón de ganancias musculares. El nivel 3 o nivel pro consiste básicamente en, vos ya venías anotando tus repeticiones, series y pesos de los ejercicios core, es trasladar esto, estas tres anotaciones a todo tu entrenamiento. Esto te va a permitir llevar todo al siguiente nivel, porque vas a empezar a conocerte muchísimo a vos mismo, vas a poder ir viendo semana a semana, mes a mes, cómo tus distintos grupos musculares van mejorando. Vas a ver, por ejemplo, que en el departamento de pecho quizás las ganancias son mucho pero mucho más grandes que en los brazos o en las piernas. Te vas a empezar a conocer, como te digo, mucho más a vos mismo, y obviamente hacer cualquier pequeño twitch para ir mejorando tu entrenamiento o básicamente tu rendimiento físico va a ser mucho más fácil de hacer, porque ya vas a tener todo totalmente bajo a tierra. Nivel 4 o nivel freak siempre tiene que estar, obviamente, es no solo anotar todo lo que haces entrenando, sino también empezar a anotar otras cosas que haces fuera del entrenamiento. Por ejemplo, cuánto caminas en el día, cómo venís comiendo, cómo venís durmiendo, cosas que pueden afectar tranquilamente a tus rendimientos físicos, pero eso queda para otros videos. Así que nos vamos a enfocar más que nada en estos tres niveles de análisis y obviamente hacer el paso a paso para fucking asegurar tus ganancias musculares, sin importar si estás en el nivel inicial, nivel amateur o el fucking nivel pro. Primer paso, entrenar como un fucking animalito. Mentira, agarrar y entrenar de manera prolija. Enfócate en agarrar y aumentar ese rendimiento físico en sí. Eso que haces en el gimnasio, en la oficina, ese trabajo que haces ahí, sirve muchísimo. Enfocarte, agarrar y no tener distracciones. Si hay una persona con la que hablas demasiado, trata de reconocer que eso es básicamente algo que te puede estar impidiendo tener tus ganancias soñadas. Así que, o con el celular, o ir a entrenar en momentos que no tenés tanta energía. Básicamente, enfócate, primer paso de todos, en hacer de manera prolija y de manera concentrada tu fucking entrenamiento. Y también entrenar un poquito como un animalito, eso nunca, pero nunca viene mal. Me estaba olvidando algo muy pero muy importante: entrenar de cheto implica que tengas tu propia rutina, tu propio entrenamiento personalizado. En internet hay muchísima información de cómo hacerlo. Esto no sé si es bueno o malo, creo que para una persona que no quiere estar mucho pero mucho tiempo aprendiendo y estudiando es algo bastante malo, porque hay muchísimas formas de encarar esto. Lo que te recomendamos en sí es que, obviamente, si lo querés hacer por vos mismo, encuentres libros que sean de fuentes recomendadas. Nosotros, por ejemplo, tenemos uno que nos sirvió mucho pero mucho, que se llama The Best Workout Routines, de aworkoutroutine.com, dejo escrito ahí abajo.
sino obviamente nosotros nos dedicamos a eso, a crear programas de alimentación y entrenamiento personalizados, así que podés escribirnos y obviamente te puedo ayudar muchísimo a que ya arranques de cheto. ¿Qué más se puede pedir? Segundo paso para asegurar tu ganancia de masa muscular con tus fucking entrenamientos es agarrar y registrar absolutamente todo. Registrar tus entrenamientos te va a servir muchísimo para saber cómo venís mejorando. Hay muchas formas de hacerlo. Una son las grabaciones. Las grabaciones te pueden ayudar muchísimo. Creo que es una de las mejores formas de hacerlo. Lástima que sea un poco inconveniente quizás ir con una cámara grabándose por el gimnasio. Pero, por ejemplo, en mi caso, por estar haciendo esta guía de bulking, agarro y me grabo absolutamente todo para después poder analizar, hacer videos, sacar material, hacer un montón de cosas con todo ese material que voy sacando. Pero obviamente tenés otras formas. Otra más, hojas de papel y planillas. Te conviene diseñarlas de manera prolija, cosa de que en el tiempo te sea fácil leer y analizar lo que hiciste. De lo contrario, no te vas a entender qué carajos quisiste poner, algo poco ideal para analizar tu progreso. Otra que sirve muchísimo son las aplicaciones desde el celular. Como Evernote, personalmente me sirvió muchísimo. Simplemente copio y pego la planilla de Excel con la nota del Evernote. De ahí se sincroniza el celular donde la completas cuando vas entrenando. Y bueno, lo bueno es que podés pasar los datos directos de la PC, ya que se sincronizan mutuamente y te permite completar todo mucho más rápido que pasando datos escritos en papel, todo manualmente. ¿Y por qué digo que es importante esto de pasar todo a la PC? Bueno, se viene el tercer paso, que es el que básicamente va a hacer que se pudra todo y ni hablar, pero ni hablar del cuarto. El tercer paso consiste en analizar tu rendimiento físico, todo eso que estuviste registrando. Si no lo analizas, no te va a servir absolutamente para nada. Es básicamente sentido común. Si anotaste todo a nivel 1 inicial, ya vas a tener buena data, por lo menos para ir analizando cómo viniste progresando en tus entrenamientos, más que nada del peso que venís tirando, tus ejercicios core, y obviamente si te estancaste más en algunos que en otros ejercicios core. Y bueno, para lo próximo viene el cuarto paso. Por ejemplo, un ejercicio core para mí es prensa 45 grados, se puede tirar mucho peso. Acá estuve bajando a tierra todo lo que hice durante 7 semanas en prensa 45 grados y, como se puede ver, en nivel 1 sin ver los volúmenes, tranquilamente se puede ver la diferencia entre lo que venía tirando en las primeras semanas con respecto a las últimas semanas, que terminaron en 240 kilos por 11 repeticiones. Vamos al nivel 2, muy pero muy importante, porque ahora vas a poder estar viendo tus volúmenes que estuviste tirando en los ejercicios core con los volúmenes. Al tener el volumen en sí, cambia absolutamente todo, como decía antes, porque vas a poder cambiar cualquiera de las variantes del volumen y eso va a hacer que crezca ese volumen de a poco. Un buen ejemplo de cómo fui tocando volumen fue con peso muerto. En las primeras semanas no estuve haciéndolo, después voy a hablar de por qué no estuve haciendo las primeras semanas peso muerto y después cambié el entrenamiento. Pero básicamente, para no cargar tanto las lumbares, no quería agarrar y empezar con mucho pero mucho peso y ir subiéndolo muy rápidamente, así que acá se puede ver bien lo del volumen. Agarré y en lugar de subir mucho el peso, fui subiendo las repeticiones, hasta mismo bajando un poco el peso, y eso hizo que quede una diferencia muy pero muy grande de volumen. 1960 versus 2800 significa que subí el 43% el volumen del total de entrenamientos, así que viene perfecto para seguir aumentando la exigencia de tus entrenamientos sin volverte loco subiendo los pesos. Último nivel que se puede analizar es el tercer nivel o nivel pro, que ya te puede dar muchísimas pero muchísimas más herramientas. Puedes agarrar y directamente ver cada grupo muscular, cómo lo estuviste progresando. Podés separar todos los entrenamientos que estuviste haciendo en piernas, en brazos, en el departamento que sea, y le digo departamento de grupos musculares, por si no se entendió. Y agarras y vas viendo cómo fuiste mejorando en los volúmenes, porque puedes analizar básicamente todo. Ahí te pones creativo y obviamente te da pie para todo, pero bueno, hay que ser un poco meticulosos. Así que si nunca anotaste todo a nivel 3 o nivel 2, siempre te conviene empezar nivel 1 inicial. De vuelta, breve resumen, agarrando y nivel inicial, ejercicios core, repeticiones y pesos. En nivel 2 o amateur es ya agarrar y esos pesos y repeticiones, anotar las series. Y bueno, nivel pro es eso mismo de los ejercicios core, pero para todo.
Finalmente llegó el momento de agarrar y hacer ese cuarto paso, un paso que hace que lo cambie todo, un paso que es básicamente tomar fucking acción, un paso que todo el mundo, para todo el mundo mejor dicho, es el primer paso, todos agarran y toman acción, 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 y está perfecto, pero no en el orden, porque tomar acción sin haber hecho todo el análisis, todo ese esfuerzo meticuloso de entrenamiento para hacer las cosas bien, hace que obviamente te estanques, que te sea mucho más difícil saber después si te pasa algo, te pasa cualquier cosa, qué hacer para salir de eso. Entonces, teniendo todo ese backup, es mucho más fácil decir, bueno, estuve haciendo esto, ahora el próximo paso es esto. Obviamente el próximo paso depende de lo que hiciste anteriormente, depende de cómo te fue, así que hay un par de escenarios que tenés que tener en cuenta. Primer caso de todos que te puede haber pasado es que te hayas estancado, que durante el último mes no hayas estado mejorando tus pesos, tus repeticiones, tus series, que te hayas quedado totalmente igual. Así que lo primero que te vas a tener que estar preguntando, si este es tu caso, te estancaste, va a ser, ¿estuviste comiendo bien? Y no solo comiendo bien, sino también descansando bien, es algo muy pero muy importante. Y puede ser obviamente que por más que vengas entrenando como un fucking animalito, haciendo tu rutina, anotando todo, haciendo todo perfecto, si no estás descansando ni comiendo bien, tenelo muy pero muy en cuenta para salir del estancamiento sin necesidad obviamente de tocar tu rutina. Y la segunda pregunta es, ¿estás exigiéndote suficientemente bien en los entrenamientos? Esto es algo que muchas veces no nos queremos dar cuenta, porque siempre venimos haciendo las cosas bien, vamos a entrenar, hacer unas cosas, pero no es lo mismo entre ir a entrenar que ir a ejercitarse. No podés estar yendo y dando la mitad, el 50-70%, porque a tu cuerpo le vas a estar diciendo que necesitas ese 50-60-70%. Entonces, agarrá, domina tu fuerza de voluntad, domina tus fucking entrenamientos y obviamente hace que las cosas pasen, metele. Siempre trata de exigirte más, que con el tiempo tu cuerpo te va a ir acompañando. Al principio no es fácil, pero después obviamente se te va haciendo más y más fácil, y después es todo una bola de nieve que va fucking sola. Y obviamente, si este pensás que es tu problema, el tema de exigirte bien en tus entrenamientos, acá te dejo un video que te puede servir muchísimo para salir de ese estancamiento y obviamente hacer que se pudra absolutamente todo. Segundo caso, puede ser que haya sido mejor que el caso anterior y obviamente hayas visto progresos en tu físico, en tus entrenamientos, pero no tanto como te hubiesen gustado. Puede ser que las preguntas del problema anterior, de para los que se estancaron, te pueda servir bastante. Saber cómo estás comiendo y cómo te estás exigiendo es algo que puede servir mucho. Pero acá vamos a hilar un poquito más fino y vamos a ir a la pregunta de qué tan bien pensás que están armadas tus rutinas para vos. En este caso, cuando son buenos los progresos, pero no tanto, tenés que fijarte muy muy bien cómo está tu rutina diseñada para vos. Quizás hay ejercicios que te cuesta mucho, quizás hay ejercicios que los podés reemplazar por otros igualmente buenos, en los que sí te podés exigir mucho mejor, o quizás tenés muy poco volumen en algunos que otros ejercicios con grupos musculares que se te están estancando mucho más que otros. Así que tenelo muy pero muy en cuenta cómo están diseñadas tus rutinas. Y como decía antes, otra pregunta que te puedes hacer, puedes pensar en si de verdad tenés grupos musculares que se te desarrollan mucho más rápido que otros. Esto te puede pasar tranquilamente, entonces vas a tener que desequilibrar tu rutina para seguir progresando bien durante el próximo mes que viene. Tercer caso, este es el más raro, porque implica que hayas hecho todo absolutamente bien, que te haya salido todo bien personalizado para tu cuerpo. Es algo que es lo que uno intenta hacer, pero obviamente siempre tiene que ir retuiteando las cosas, y si no las retuiteaste y te salieron perfectas, sí, estás en tercer caso, que es mejorar como un fucking dios griego, que no necesites retocar nada, es algo por lo que te felicito. Y ten en cuenta que acá hay un solo error, un error muy pero muy grande, y es que la gente cuando progresa tiende a obviamente retocar las cosas. Vos cuando estás progresando, lo mejor que podés hacer es seguir fiel al plan. A mí me está pasando, por ejemplo, que ya vengo hace poco más de mes y medio comiendo 2800 calorías, pero sigo subiendo masa muscular a un rate muy pero muy bueno, entre medio kilo, entre 0.3 a 0.5 kilos por semana. Y obviamente, si sigo subiendo así, no voy a tocar las calorías. Por más que esté comiendo un mes y medio la misma cantidad de calorías, no las voy a tocar. Así que con los entrenamientos
si venís progresando, haciendo series parecidas y vas haciendo las progresiones con entrenamientos, con las repeticiones, con los pesos, con los volúmenes, no las toques que vas a seguir andando perfecto. Se cierra este video de los 4 pasos más importantes para ganar masa muscular de manera precisa, cheta, asegurada, rápida y obviamente efectiva e infaliblemente, si se puede decir así, porque no hay forma de errarle si seguís estos 4 pasos. Espero que te haya gustado el video. Si fue así, dale me gusta, suscríbete. Estaría muy bueno también que agarres y si tenés alguna experiencia personal que se relaciona con esto, la escribas, la comentes abajo en la sección de comentarios o cualquier otra sugerencia, consulta, lo que sea. Esto es todo, esto es WOPAC. Hasta la fucking próxima.